Señoras y señores, želim najprije da vas sve srdačno pozdravim i da izrazim zahvalnost Savjetu za spoljnu politiku Argentine i gospodinu Adalbertu Đavariniju na pozivu i mogućnosti da budem gost ove prestižne institucije i da se sretnem sa vama. Señoras y señores, les deseo saludar a todos y sobre todo agradecer al Consejo y al señor Alberto por invitarme y poder dar esta charla con vosotros. Kao što već znate, u zvaničnoj posjeti sam ovoj zemlji. Como ya saben, estoy en una visita oficial aquí, en Argentina. Imao sam juče čast da se sretnem sa predsjednikom Argentine. He tenido honor de reunirme con el presidente de Argentina ayer. Posjete sam imao veliko zadovoljstvo da prisustujem osnivačkom kongresu zajednice crnogorskih iseljeničkih društava Južne Amerike. Durante mi visita acá he tenido un gran honor de asistir y participar en la formación de la Asociación de las Comunidades Montenegrinas de América Latina. Želio bih da na samom početku naglasim koliko je to veliki događaj za Crnu Goru i za naše iseljenike. Antes de todo, quiero destacar que es un acontecimiento muy importante y para nosotros y para nuestra inmigración. Vjerujemo da će osnivački kongres doprinijeti još boljem pozicioniranju crnogorskih iseljeničkih društava u svakoj zemalja gdje žive naši iseljenici. Creemos que justamente la asociación va a contribuir que se mejoren las relaciones y condiciones de todas nuestras comunidades en todos los países de América Latina que son parte de asociación. Siguran sam da će i buduće uzorno djelovanje svakog od tih društava doprinositi boljim bilateralnim odnosima Crne Gore sa svakom od zemalja u Južnoj Americi u kojima živi crnogorska. Estoy más que seguro que las actividades ejemplares que va a realizar cada una de las actividades en los países va a contribuir a mejorar relaciones de Montenegro con los países en los que viven todas nuestras comunidades, donde hay comunidades montenegrinas. Uvaženi gospodin Đavarini je već kazao nekoliko rečenica o Crnoj Gori i o temi našeg večerašnjeg okupljenja. Estimado señor Đavarini ya dijo algunas palabras sobre nuestro país y sobre lo que yo voy a decir hoy. Zato bih pokušao da vam ukratko sistematizujem nekoliko osnovnih poruka za ovu temu. Justamente por eso quiero sistematizar unas ideas principales sobre el tema del que voy a hablar. Tema je zadata i ona glasi regionalna saradnja na postjugoslovenskom prostoru. El tema que tengo es la colaboración regional en los espacios de ex Yugoslavia y europea perspectiva zapadnog Balkana. En condiciones de perspectiva europea de los Balcanes occidentales. Dakle, logično je da se onda na početku prisjetimo Titove Jugoslavije. Así que al comienzo, claro, tenemos que acordarnos todos de Yugoslavia de Tito, donde vivían seis repúblicas y dos comunidades autónomas. Dos comunidades autónomas eran también constituyentes de la federación, pertenecían a la República Serbia. Želim da se zajedno posjetimo toga ne samo zbog jugo emocija. Quiero que todos nos acordemos de esto, no solo por las emociones yugoslavas que tenemos. No solo porque todos nosotros nos acordamos que eso fue un país grande, sino que también tenía un gran respeto internacional. A vjerujem da će se to vidjeti iz mog daljeg izlaganja, zapravo kraj Jugoslavije predstavlja jedan novi početak, mogu slobodno kazati, jednu novu istoriju na post-Jugoslaviji. Así que no solo por eso que mencioné, sino también porque la destrucción de Jugoslavia
la separación de las repúblicas realmente representa un nuevo comienzo para nosotros, una nueva historia. Sve stranice te nove istorije ne odišu istim zadovoljstvom. Todas las páginas de esta nueva historia que tenemos no son todas satisfactorias. Podsjetićemo se 90-ih godina. Nos acordaremos de los años 90, cuando en esos espacios teníamos la guerra sangrienta, la destrucción sangrienta del país. Masovna stradanja stanovnika. Muchos sacrificios y muchas pérdidas humanas. En esos espacios, muchos daños materiales. Sve to je bila posljedica nedovoljno dobrog snalaženja, političkog snalaženja. Todo eso como consecuencia de mala capacidad política en el nivel internacional de parte de nosotros. Nažalost, u tom vremenu kasne Titove vladavine i posebno u periodu neposredno nakon njegove smrti. Lamentablemente, en los últimos años del gobierno de Tito y sobre todo después de su muerte, mislim da je u jugoslovenskoj politici podcijenjen jedan problem, problem reaktualizacije mitova prošlosti. En la sociedad jugoslava apareció el problema de reactivación de los mitos nacionales, nacionalistas, y un crecimiento de los programas nacionalistas, de las políticas nacionalistas. A posebno u tom vremenu, da kažem, nije se do kraja prepoznala dubina započetih promjena na globalnom planu. Y en ese momento no estábamos conscientes de la profundidad de cambios que ya habían empezado. Dakle, nije se dovoljno dobro razumjelo da je to vrijeme kraja hladnoratovskog perioda. No entendíamos que se trataba del final de hladnoratovskog perioda. Realmente era el final de la Guerra Fría, digamos, o sea, del gobierno de Tito en los últimos años. I da će simbolički pad Berlinskog zida generisati mnogo dublje promjene. Y que simbólicamente la caída de la pared de Berlín va a afectar a muchos en el nivel global y sobre todo a nuestros espacios. Danas kada sa ove vremenske distance razmišljamo o tom vremenu. Hoy en día, cuando desde esta perspectiva pensamos en aquella época, sjećamo se da je bilo ljudi koji su i tada upozoravali na ovakve posljedice, koji su gotovo crtali ovakav scenario raspada. Nos podemos acordar que en aquella época de Tito también existían personas que estaban conscientes de lo que iba a pasar, que literalmente dibujaban el escenario que iba a pasar en Yugoslavia. Uno de ellos era uno de los primeros y más reconocidos disidentes, no solo de Yugoslavia, sino de todo el mundo comunista, montenegrino Milovan Đilas, que en su famosa letra o carta que de 1967 literalmente dibujó el fin de Yugoslavia. Ali sad ne vredi dalje razgovarati o tom aspektu večerašnje. Pero ahora ya no vale la pena hablar de aquel aspecto de la historia de Yugoslavia. Yugoslavia je već odavno prošlost. Yugoslavia ya es el pasado. I na tom prostoru danas imamo 7 novih država. Y ahora en el espacio de Yugoslavia, de ex Yugoslavia, tenemos 7 países independientes. Najprije su nezavisnost stekle Slovenija i Hrvatska. Primero, las independientes se hicieron Croacia y Eslovenija. Uskoro potom Bosna i Hercegovina i Makedonija. Después de eso Bosna i Hercegovina i Makedonija. Srbija i Crna Gora su imale jedan pokušaj produžetka jugoslovenske tradicije. Serbia y Montenegro intentaron prolongar Jugoslavia.
životom u dvočlanoj Jugoslaveniji. Haciendo un país de dos miembros. I to je potrajalo. Serbia y Montenegro, lo que duró do 2006. Godine, hasta 2006. Crna Gora na demokratskom referendumu. Cuando Montenegro en un referéndum democrático odabrala svoj put obnovu nezavisnosti. Escogió su nuevo camino de recuperación de su independencia. A tom činjenicom je logično i Srbija obnovila svoju nezavisnost. Y claro, lógico, con el hecho de que Montenegro lo hizo, también Serbia se quedó como un país independiente. Zaključno sa 2008. Godinom, kada je i Kosovo proglasilo nezavisnost i kada je priznat... I tenemos en 2008 la Republika Autonoma Kosovo, que se también se hizo independiente i se hizo miembro de Naciones Unidas. También se hizo miembro de Naciones Unidas como país independiente. Esa es la realidad nueva, o sea, la situación nueva que tenemos en los territorios de ex Yugoslavia. Dozvolite da u ovom drugom dijelu kažem koju riječ o crnogorskom iskustvu iz tog procesa. Permíteme en esa segunda parte decir unas palabras sobre la experiencia que Montenegro tuvo en todo ese camino. Crna Gora je bila jedna od najmanje razvijenih republika. Montenegro ha sido una de las repúblicas menos desarrolladas de Jugoslavia. Danas je Crna Gora najrazvijenija ekonomija Zapadnog Balkana. Hoy en día, Montenegro tiene economía más desarrollada de los Balcanes occidentales. Kako smo prešli taj put? ¿Cómo recorrimos ese camino? Kao što sam kazao, imali smo iskustvo života u dvočlanoj federaciji sa Srbijom. Como le dije, hemos tenido la experiencia de estar en una federación de dos miembros con Serbia. Ubijeđen sam i jedna i druga nas je u tom aranžmanu vodila ideja da sačuvamo dobru jugoslovensku tradiciju. Estoy seguro que ellos y nosotros queríamos conservar buenas relaciones y colaboración que hemos tenido siempre. Ali je realni život iz dana u dan ukazivao na sve više problema do neodrživosti. Pero aunque queríamos, la vida real nos decía que esta situación política que teníamos no se podía mantener. A ta neodrživost je prije svega bila generisana ozbiljnom disproporcijom među državama članicama. ¿Por qué no se podía mantener? Porque existía una enorme disproporción entre estas dos repúblicas, Serbia y Montenegro. Bile su to godine tokom poslednje decenije 20. vijeka. Esos son los años de última década del siglo XX. Godine u kojima smo uspjeli da sačuvamo mir u Crnoj Gori. Son los años cuando nosotros logramos guardar la paz en Montenegro. Što nije bilo jednostavno. Lo que no ha sido fácil. Razito multietnička. Sobre todo sabiendo que Montenegro es un país multietnico, multicultural. I da je svuda oko nas trajao rat koji je imao i sobre todo porque alrededor de nosotros teníamos guerras que tenían unas características serias de conflictos en el nivel étnico nacional y de nivel religioso. U tim godinama smo uspjeli da uspostavimo ekonomsku održivost Crne Gore. En aquellos años nosotros logramos mantener económicamente mantener sostenibilidad económica de Montenegro. U drugom periodu, do 1993. godine, Crna Gora je u značajnoj mjeri svoje bilance popunjavala raznim dotacijama. Hasta el 93, podemos decir que Montenegro se cubría con varias donaciones. Od 1993. godine se uspostavlja potpuno održivost Crne Gore. Desde 93 tenemos una sostenibilidad completa de Montenegro. Također, to su bile godine u kojima smo uspjeli da zemlju sačuvamo od bombardovanja NATO-a, imajući u vidu da je politikom tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića, naša zajednička država uvedena u rat sa NATO-savezom.
En aquel tiempo también jugamos un papel importante y, logrando a conservar a Montenegro, a guardar Montenegro del bombardeo de la OTAN, porque en aquel momento éramos parte del país junto con Serbia, sabiendo que el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, estaba en la guerra con la OTAN. Logramos guardar Montenegro del bombardeo. Kroz sva ta iskušenja snažila je svijest u Crnoj Gori o potrebi uspostavljanja pune nezavisnosti. Con todos estos retos que hemos tenido durante este tiempo, nuestra idea de ser independientes se hacía más fuerte cada vez. Vodili smo taj proces vrlo pažljivo. Este proceso lo manejábamos muy atentamente de independizarnos. Ne želeći na bilo koji način da ugrozimo krhku stabilnost. No queríamos de ninguna forma poner en peligro estabilidad del país. I trudeći se istovremeno da se u maksimalno mogućoj mjeri dogovorimo sa Srbijom i da istovremeno poštujemo nešto što su bile preporuke i zahtjevi Europske unije. Intentando siempre a ponernos de acuerdo con Serbia y también intentando siempre de respetar todos los estándares que nos ponía Unión Europea. Mislim da smo u cijelosti uspjeli. Creo que en su totalidad lo logramos. Dakle, nismo ugrozili stabilnost. No pusimos en peligro la estabilidad del país. Referendum je realizovan u uslovima potpune stabilnosti u zemlji. El referéndum se realizó en un estado totalmente estable, el país estaba muy estable en ese momento. Što, da kažem, nije baš uobičajeno. Lo que no es muy común en nuestra región. Realizovan je u skladu sa vrlo strogim preporukama u pogledu pravila od strane Europske unije. El referéndum se organizó respetando todos los estándares y reglas muy serias de parte de Europa. I u finalu, na kraju referenduma, vrlo brzo smo nakon toga dobili priznanje Crne Gore od strane sada već našeg susjeda države Srbije. Y muy pronto, después de esto, después del referéndum, hemos recibido de parte de nuestro vecino, Serbia, reconocimiento de la independencia de nuestro país. Kada smo u susret referendumu bili u prilici da vrlo često međunarodnim sagovornicima objašnjavamo čemu obnova nezavisnosti. Muchas veces cuando teníamos que explicar a nuestros vecinos o otros representantes de otro país, ¿por qué independencia? ¿Por qué la necesitamos? Naš odgovor je bio, želimo da upravljamo svojom budućnošću. Nosotros contestábamos que somos nosotros los que queremos dirigir nuestro futuro, o sea, decidir sobre nuestro futuro. Prva pretpostavka je da smo znali, da smo imali viziju te budućnosti. Entonces, primera hipótesis que tenemos es que nosotros sabíamos cómo iba a ser nuestro futuro, teníamos visión. Danas, kada obilježavamo 10. godišnjicu obnove nezavisnosti, jasno je da smo imali vrlo preciznu viziju. Hoy, cuando estamos celebrando una década de nuestra independencia, es más que evidente que teníamos visión en aquel entonces. Mi smo željeli Crnu Goru kao članicu NATO i Europske unije. Nosotros queríamos país de Montenegro como miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Danas je Crna Gora na vratima NATO. Hoy podemos decir que Montenegro está en la misma puerta de la OTAN, casi entrando. Ya firmamos el protocolo de acceso. Dakle, u završnoj fazi formalizacije. Estamos en la última fase de formalización de nuestra membresía. Gdje je još potrebno samo da zemlje članice na svojim zakonodavnim tijelima. Solo falta que los miembros de la OTAN en sus respectivas legislaciones ratifiquen nuestro protocolo de acceso. Uz posjećanje da su već dva puta svojom voljom postigli potpuni konsenzus oko prijema Crne Gore. Aunque ya dos veces se realizó tenían consenso completo cuando se trataba sobre acceso de Montenegro.
Decembro 2015, kada nam je upućen poziv. En diciembre 2015 recibimos la invitación de la OTAN. I sada u maju, y ahora en mayo ya la, todos los miembros de la OTAN ya firmaron el protocolo. Paralelno sa tim odvija se naš proces integracije u Europsku uniju. Paralelamente llevamos otro proceso de nuestro acceso a la Unión Europea. Crna Gora je već nešto duže od 4 godine u pristupnim pregovorima sa Europskom. Ya tenemos 4 años en las negociaciones sobre la entrada en la Unión Europea. Tokom tog procesa do sada smo otvorili 22 od 33 pregovora. Durante este proceso abrimos 22 del total 33 capítulos que tenemos que abrir para entrar en la Unión. Dva smo već privremeno zatvorili. Dos capítulos los cerramos temporalmente. I spremni smo da u toku ove godine otvorimo još 8 pregovora. Y estamos preparados a abrir 8 capítulos durante este año. Dakle, jasno da ćemo na kraju ove godine imati gotovo u cijelosti otvoren pregovor. Así que ya podemos decir que al final de este año vamos a tener totalmente abiertos todos los capítulos para acceso a la Unión. I čini mi se da ne griješim ako kažem da je izvjesno da će Crna Gora biti prva ili u grupi prvih zemalja koje će biti nove članice. Creo que no me equivoco cuando digo que el primer miembro que entrará a la Unión Europea, el próximo miembro será Montenegro. Na ovaj optimizam me navodi okolnost da smo zaista značajno ispred svih drugih aspiranata. ¿Por qué tanto optimismo? Porque estamos delante de todos los demás. Hemos pasado más en ese camino a la entrada a la Unión Europea que otros países. I sobremeno želim da kažem da nismo apsolutni prioritet dali brzini tog procesa. Ah, también quiero mencionar que a nosotros no nos interesa tanto la velocidad con la que íbamos a entrar en la Unión Europea. Dakle, eso no es nuestra prioridad. Dakle, ne doživljavamo proces pregovora kao put kojim treba pretrčati do članstva. No consideramos que ese proceso de negociaciones para entrar en la Unión Europea es algo que tenemos que hacer muy rápido. Para llegar a la entrada, no. Es un proceso muy útil que nosotros aprovechamos para aprender mucho. Un proceso donde podemos adoptar muchos estándares europeos. Koje će obezbijediti da sutra kao članica Crna Gora zaista que justamente nos permitirán que cuando ya estemos listos para entrada lo hagamos ya completamente preparados. Rezultat ovakvog razvoja u posljednjih 10 godina je ozbiljan napredak i na ekonomskom i na demokratskom planu. Resultado de todos estos esfuerzos son también crecimientos, avances en el nivel democrático y en el nivel económico del país. Gospodin Đavarini na početku kazao prosječna stopa ekonomskog rasta zadnjih 10 godina je 3,2%. Como dijo el señor Giavarini al comienzo, en promedio anualmente nuestro crecimiento en última década ha sido 3.2. To posebno dobija težini kad se zna da je 8 od tih 10 godina bilo 8 godina teške evropske ekonomske krize. Esta cifra sobre todo es tan importante porque todos sabemos que en última década de 10 años hemos tenido 8 años de una crisis global muy profunda. Justamente en ese periodo de la crisis nosotros mejoramos los estándares de vida. Ozbiljnog rasta zaposlenosti. Creció el número de empleo en nuestro país. Ozbiljnog rasta plata i penzija. Crecieron los salarios y las pensiones en el país. Došlo je do realizacije vrlo ozbiljnih i skupih infrastrukturnih razvoja. Y sobre todo se realizó veoma caro un desarrollo que cuesta mucho de infraestructura. Naravno, nismo zadovoljni postignuti. Claro, no estamos conscientes con lo que logramos. Za 10 godina je nemoguće supstituisati sve što je propušteno kroz
En 10 años no, nosotros no podemos sustituir todo lo que se perdió en las épocas anteriores. Ali nema nikakve sumnje, Crna Gora je na ispravnom kolosijeku. Pero creo que no dudamos que Montenegro está en buen camino. I na tom kolosijeku se kreće vrlo zavidnom dinamikom. Y en ese camino tiene un tempo bastante satisfactorio. Kako to izgleda u odnosu na Europu? ¿Cómo es eso en comparación con Europa? ¿Dónde estamos? 2006, cuando había referéndum, mi smo bili na 30% europskog prosjeka razvijenosti. En 2006 nosotros teníamos solo 30% de los estándares europeos de desarrollo. 10 años kasnije. 10 años más tarde. Taj prosjek je 43. Este por ciento es 43. Dakle, Crna Gora ima dobar tempo. Así que tenemos un buen tempo de convergencia con los estándares europeos de desarrollo. Sve ovo što sam kazao me navodi na jedan realan optimizam. Todo eso me hace sentir ese optimismo que siento. Da je Crna Gora jedna stabilna zajednica. Que Montenegro, pienso que Montenegro es un país estable. Koja se veoma dinamično, ekonomski i demokratski razvija. Que se desarrolla económicamente en la dirección pro-europea. Jedan čuveni čekoslovački državnik s kraja 19. i početka 20. vijeka, Tomáš Masaryk. Un político checoslovaco de los finales del siglo XIX, al comienzo del siglo XX, Masaryk. Je kazao da države žive na idejama na kojima su nastale. Él dijo que los países viven gracias a las ideas en las que se crearon. Crna Gora je nastala na demokratskim idejama savremene evropske civilizacije. Montenegro se creó en las ideas democráticas. I to je nešto što nas i dalje inspiriše. Es algo que nos inspira, no solo para que duremos, sino para que nos desarrollemos en ese sentido. Kada danas con esa idea u crnogorskom društvu diskutujemo na temu da li je naš strateški kurs dobar ili ne, Hoy en día, cuando discutimos dentro de la sociedad montenegrina si hemos escogido el buen camino estratégico, mis colegas y yo, que somos representantes de esta política, tenemos muy clara la explicación. Imamo realan odnos i prema NATO i prema Europskoj uniji. Somos muy realistas en esta relación que tenemos i con la OTAN i con la Unión Europea. Nijesmo apologete. No somos apologetas. Vidimo slabosti. Estamos conscientes de los inconvenientes. Ali jako dobro znamo da zemlje Zapadnog Balkana nemaju bolju soluciju od integracije. Pero estamos más que conscientes que los países de los Balcanes occidentales no tienen, simplemente no tienen una mejor opción que la de estar juntos con la Unión Europea y la OTAN. Kada govorimo o pristupanju NATO, nemamo u vidu prije svega pristupanje vojnom savezu. Cuando pensamos en la OTAN, no pensamos solo en la asociación militar, ¿no? Nego prevashodno pristupanje jednom novom sistemu vrijednosti. Sino acceso a nuevo sistema de valores. Jednom novom civilizacijskom kulturološkom krugu. Nuevo círculo de civilización y de cultura. Nuevo ambiente cultural. Koji je Zapadnom Balkanu nasušno potrebno. Que los Balcanes de Occidente realmente necesitan más que nada. Nije potrebno nabrajati argumente zašto mu je potrebno. No tengo que enumerar los argumentos por qué es necesario que sea así. Okolnost da smo na tom nivou razvijenosti u odnosu na Europu. Las circunstancias que estamos en el nivel de desarrollo comparando con Europa. Jasno govori da nam je potrebna zaokret u strategiji, da nam je potrebna nova vizija. Justamente la situación en la que estamos, así que retrasados comparando con Europa,
significa que necesitamos un cambio, cambio de círculo, cambio de dirección. Y eso es nuestra visión, unirnos con la comunidad euroatlántica. I treći aspekt, i time ću završiti. Tercer aspecto, y voy a terminar con él. Dakle, gdje je region danas? ¿Dónde está la región de los Balcanes hoy? Ja mislim da je stanje u regionu danas bolje nego bilo kada u novijoj historiji. Considero que la situación que tenemos en la región es mejor antes, ahora que nunca. Danas region Zapadnog Balkana usaglašeno svoju budućnost vidi u Europskoj uniji. Toda la región, todos los países tienen la misma idea de que tienen que estar juntos en la Unión Europea. Sve zemlje regiona sa izuzetkom Srbije svoju budućnost vide i u NATO. También todos los países de la región, excepto Serbia, se ven a sí mismas dentro de la OTAN. I ta okolnost nas veoma upućuje jedna na drugu. Justamente esas circunstancias nos hacen colaborar mutuamente. Imamo istovjetne ciljeve. Porque tenemos los mismos objetivos ahora. Imamo istovjetne potrebe. También tenemos las mismas necesidades para llegar a cumplir los objetivos. Tako da sve intenzivnije sarađujemo. Así que colaboramos cada vez más intenso con nuestros vecinos. Recuperamos de alguna forma la confianza que perdimos en todos esos años de guerra. Mislim da ta sve kvalitetnija regionalna saradnja zapravo predstavlja jednu jako dobru zajedničku legitimaciju. Sí, en una palabra, esa mejoría de nuestras relaciones es una buena base para el futuro. Jer teško bi nam bilo ko vjerovao izvan našeg regiona ukoliko ne bi pokazali ozbiljnost y odgovornost da jedni sa drugima. Porque realmente tenemos que demostrar a todos otros países que están más lejos que colaboramos bien con nuestros vecinos, porque si no fuera así nadie nos creería. Así que tenemos que demostrar que con nuestros vecinos estamos bien. Dakle, ja definitivno vidim da će cijel region Zapadnog Balkana u bliskoj budućnosti biti sastavni dio Ujedinjene Europe. Así que yo personalmente creo que todos los países de los Balcanes en el futuro, en el próximo futuro, van a estar juntas en la Unión Europea. A na taj način saopštavam i svoj stav da će se uprkos problemima koji se pokazuju u današnjem funkcionisanju Europe, ideje Ujedinjene Europe očuvati. Y justamente en ese sentido estoy expresando mi opinión que a pesar de todos los problemas y la situación con la Unión Europea, considero que la Unión Europea se va a mantener, sobrevivir. Da bi bila globalno konkurentna, Europa mora biti stabilna. Para que Europa pueda estar presente en la competencia global, tiene que estar juntos. Na optimalan način iskoristiti svoje resurse. Y tiene que aprovechar todos sus recursos en la mejor manera. A da bi bila pouzdano stabilna i da bi iskoristila svoje resurse, Europa mora zaokružiti proces ujedinjenja. Y para que Europa pueda estar estable, tiene que terminar este círculo de los países de Europa, ponerlos todos juntos en un círculo, en su unión. Ubijeđen sam da će od prije par godina lansirani dodatak Evropske strategije za Balkan kroz formu berlinskog procesa biti veoma blagotvoran. Mi opinión que es que los nuevos estándares a través de procesos de Berlín van a ser muy buenos para los Balcanes. I da će biti od velike koristi prije svega za ekonomski razvoj. I que nos ayudarán sobre todo a desarrollarnos económicamente. Kad kažem da je to dodatak strategiji. Cuando digo que es una adición a la estrategia con procesos de Berlín. Yo pienso que u europskoj politici bilo puno očekivanja od Balkana. Que hace poco política europea esperaba mucho de los Balcanes. Ali čini mi se bez nedovoljno dobrog udubljivanja.
pero Europa no profundizaba, realmente nunca profundizaba mucho lo que realmente son los problemas de los Balcanes. Uzroci i u slučaju našeg regiona su prije svega u sferi ekonomskom zaostanku. ¿Cuáles son las causas? Y realmente nuestras causas de todos nuestros problemas eran causas económicas, o sea, retraso económico. Drago mi je da smo uspjeli da se sa tom istinom probijemo do onih koji usmjeravaju ili koji opredeljuju europsku strategiju. Estamos muy contentos porque logramos que Europa conozca cuáles son nuestros problemas. I da danas postoji jasna namjera da se zemljama Zapadnog Balkana pomogne prije svega u izgradnji kapitalne infrastrukture. I que Europa hoy está consciente de que tiene que ayudar a los Balcanes justamente construyendo la infraestructura, construyendo la infraestructura capital. Možda u drugim dijelovima svijeta principal infrastruktura je zaista par excellence razvojno pitanje. Tal vez en otros países la infraestructura es una pregunta par excellence, una pregunta de desarrollo. A u slučaju Balkana to je nemanje od toga i bezbjednostno. Pero en caso de Balcanes es no menos que eso, también es la pregunta de seguridad. Gotovo da je teško razumljivo kako to da na Balkanu tako dugo živimo jedni pored drugih. Es casi incomprensible cómo vivimos en los Balcanes tanto tiempo juntos y que realmente casi no nos conocemos y que realmente somos tan intolerantes unos hacia otros. Todos los pueblos que viven en esos espacios realmente no se conocen y no se toleran. Es casi incomprensible. Veoma često se kroz istoriju taj nedostatak tolerancije za različitosti pokazivao kao fatalan. Justamente durante la historia esta falta de tolerancija resultaba fatal. Producía todas las situaciones en las que estuvimos. Zato je naše uvjerenje da je potrebno ulaganjem u infrastrukturu. Justamente por eso pensamos que bolje povezati zemlje našeg regiona. Organizando mejor nuestra infraestructura, organizaremos mejor los países en nuestra región. A istovremeno cijel region kvalitetno uvezati. I de tal forma toda la región vincular más rápido con Europa. To je taj sadržaj koji sobom nosi berlinski proces. Justamente eso es el contenido del proceso de Berlín. I zato su i naše očekivanja. Por eso esperamos que este proceso de Berlín como un más, un plus de la estrategia europea para los Balcanes nos va a ayudar mucho. Završavam. Voy a terminar con lo siguiente. Crna Gora je danas stabilno društvo. Montenegro es una sociedad estable hoy en día. Stabilna multietnička demokratija. Una democracia multietnica estable. Prosperitetna i dinamična ekonomija. Una economía próspera y dinámica. Sa odličnim odnosima sa svim državama u regionu. Con excelentes relaciones con todos los vecinos de la región. Vrlo odlučna da bude jedan upečatljiv promoter evropskih i euroatlantskih vrijednosti. También es muy decidida de ser un buen proveedor de todos los estándares europeos. Radujemo se da uočavamo vrlo pozitivne tendencije i unutrašnjoj i međunarodnoj politici ove zemlje. También estamos muy, muy alegres de ver cambios en la política nacional e internacional de Argentina. I vjerujemo da to predstavlja vrlo važnu dodirnu tačku za razvoj budućih odnosa između Crne Gore. I justamente creemos que este punto es muy importante para nuestros dos países y para posibilidades de vincularnos mejor. Zahvaljujem pažnju. A da je iskustvo.